En el Evangelio de hoy veremos de cerca uno de los muchos conflictos entre Jesús y las autoridades religiosas de la época. Son conflictos en torno a las prácticas religiosas de aquel tiempo: el ayuno, la pureza, la observancia del sábado, etc. Este Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 8. Para los fariseos, cualquier cosa era suficiente para hacer gala de su intransigencia normativa, dando a entender que en el rigor del cumplimiento se asentaba la gloria de Dios. Los conflictos no son accidentes por el camino, sino que son parte integrante del camino del proceso de conversión. Lo que llama la atención es la manera en que Jesús se enfrenta a los conflictos. En la discusión con los adversarios, no se trataba de que tuviera razón en contra de ellos, sino de que prevaleciera la experiencia que él tenía de Dios como padre y madre. Jesús trataba de hacer prevalecer la misericordia sobre la observancia ciega de las normas y de las leyes, que no tenían nada que ver con el objetivo de la ley, que es la práctica del amor. Hoy se nos interpela y desafía respecto de nuestra práctica religiosa. Se nos invita a ver si ella manifiesta el rostro misericordioso de Dios. Por eso, amigos, a la luz del texto de hoy, nos podemos preguntar: ¿cuáles son los conflictos relativos a prácticas religiosas que hoy hacen sufrir a las personas y son motivo de mucha discusión y polémica? ¿Cuál es la imagen de Dios que está por detrás de todos estos preconceptos, normas y prohibiciones? Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.